Con que caza Minion, a ver por adentro. What the fuck, man. Hola amigos, amigas de YouTube, aquí Alan, Full98 Nuevo Video. Estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo hacer una casa. Y bueno, en esta ocasión les traigo una casa muy diferente a las que he traído últimamente. Que pues bueno, esta casa es con toda la temática de un Minion, pero por dentro es súper moderna, ¿no? Y así que pues bueno, el reto de este video, de para que suba la decoración de esta casa, que por cierto la decoración la subiré si llegamos al reto de 400 likes, el que está aquí atrásito mío. Así que pues nada, a romper el botón de likes y pues vamos a ver si llegamos. Y otra cosa que, lo que había dicho, que si llegamos a los 400 likes, pues subo la decoración de esta tremenda casa, ¿no? Así que pues bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Y bueno chicos, para que empiecen a hacer su casa Minion, lo que tienen que ocupar son estos materiales, que son lana de color amarilla, lana de color azul, lana de color negro, un vidrio tintado blanco, un vidrio tintado de café, una lana gris y una lana café, ¿no? Y bueno, para empezar la casa vamos a agarrar la lana amarilla y vamos a colocarnos donde queremos que empiece la casa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que empiece aquí. Vamos a poner una línea de 7 bloques para hacer un círculo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos, son 5 bloques. Y después de esto nos vamos a ir al del lado derecho y vamos a poner 2. Después nos damos 1 para atrás y ponemos 1, ¿vale? Así como lo están viendo. Y después vamos a colocar por aquí unos 2 más, pero esta van a ser para hacer para atrás, así como lo están viendo. Y después vamos a colocar otros 5. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y bueno, después de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Como por ejemplo hicimos aquí 2, acá vamos a hacerlo. Este círculo va a ser súper fácil, la verdad es un círculo muy fácil de hacer. Solamente sigan así que la lógica y ya le va a salir este pequeño círculo, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar aquí otros 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí 2. Aquí 1, aquí 2, así como le están viendo. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5. Y pues le cerramos así, ¿no? Para que vean más o menos cómo va, es los espacios más grandes son de 5, después eso vienen 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, así como va, ¿no? Y bueno, después de esto vamos a levantar, así que levantar bloques hasta que lleguemos al nivel de 10, ¿vale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, aquí ya tenemos 10 bloques. Y pues bueno, vamos a rellenar así que todas estas columnas o espacios con 10 de altura, ¿no? Aquí ya tenemos uno, así que solamente pondríamos 9 bloques. Y bueno, chicos, ya después de que hayan colocado todos los espacios con altura de 10, vamos a poner de este lado, así que en las columnas que están con más grosor, vamos a colocar así que 3 bloques en la parte de aquí, ¿no? Aquí dejamos un espacio y aquí ponemos 3, 1, 2, 3. Y así vamos a hacer en todos los espacios que tengan 5 bloques, ¿vale? Y bueno, lo que van a hacer después, van a levantar uno más estas partes, ¿no? Y después de que ya hayamos levantado así que todas estas zonas, ahí me faltan esas partes. Así que ya después de que hayamos levantado uno más todas esas partes, les va a quedar un pequeño hueco en estos espacios, ¿no? Y bueno, lo que van a hacer, se van a así que a meter aquí al Minion y van a meterse y van a y van a colocar así que en los espacios huecos un bloque así como lo están viendo, ¿no? En todos los espacios. Después de que hayan colocado así que todos los espacios huecos con una lana amarilla, vamos a venirnos ahora sí que de este lado, colocar, bueno, en cualquier lado, el chiste es que se vengan a cualquier espacio donde tengan 5 bloques, ¿no? Se van a venir de así de cualquier lado que ustedes cojan y van a colocar así que ahora sí que una tira de 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques, así como les han visto, ¿no? En todas las partes que tienen 5, aquí colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. De este lado igual ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de este lado también 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, perfecto. Ya después de que ya hemos puesto esto, vamos a venirnos así que de la parte de donde quedaron estos espacios libres, vamos a colocar 2 bloques así como lo están viendo, así que para adentro, uno así, otro no, así, y de este lado igual. Después de que hayan colocado así que esos bloques que les dije que colocaran aquí, vamos a venirnos igual a cualquier lado de estos grandes y vamos a colocar así que
en la parte de atrás, ¿no? Un bloque más, así para que sean 1, 2, 3 escalones, ¿vale? Y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 bloques, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 los vamos a colocar así que en todas estas zonas. De aquí. Último, de este lado. Bien acabado, chicos, lo que van a hacer lo mismo que hicimos de este lado, ¿no? Pero aquí vamos a colocar, en vez de 2, vamos a colocar 3. 1, 2, 3, perfecto. Y después de que hayan acabado de hacer estas partes, que va a ser así que la parte circular del Minion, vamos a venirnos así que por la parte de adentro. Y vamos a colocar así que un bloque en cualquiera de estos cuatro lados, en cualquiera de este, este, este o este. Y vamos a colocar así que un bloque, así como lo están viendo, una tira más para que se vea este efecto, ¿no? Vamos a colocar así que todas estas líneas en las partes donde tienen 5 bloques, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí colocamos una línea de estas, ¿vale? Ya después de que hayan acabado, se van a venir así que en estas esquinas y van a colocar dos bloques, así como lo hicimos en estos últimos dos pasos. Lo vamos a hacer así, ¿no? Y para acabar, vamos a hacer un nivel más, igualito que este, ¿no? Pero en vez de aquí, de que sean dos, va a ser uno. Ahorita la van a ver cómo. Aquí igual ponemos 5 bloques, 1, 2, 3, 4, 5. Si son 5, si ahí está bien. Por acá también ponemos otros 5, 1, 2, 3, 4, 5. La verdad está muy fácil hacer este círculo, solamente vayan siguiendo el video. O si no, si no saben cómo hacerle más o menos, pues no sé si dejarles el link de descarga con ya el cuerpo hecho. Bueno, no sé, ustedes díganme aquí en los comentarios si quieren que ponga el link de descarga o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ya después, para acabar, chicos, hicimos colocamos aquí más bien un último bloque, como habíamos hecho en estos últimos tres niveles, ¿no? Pero en vez de poner dos o tres, vamos a poner solamente uno, ¿vale? Y después de esto vamos a poner así que un grosor más, ¿no? Para que sea dos de grosor. Aquí vamos a colocar otro más así, de este lado igual. Y de este lado un poco más de lo mismo, ¿no? Ay, me falta. Y bueno, ya para acabar la cabeza del Minion, vamos a venirnos a este cuadro que sobró. Y vamos a poner así que un bloque amarillo en todas las esquinas. Un bloque aquí, otro aquí y otro aquí, ¿no? Y para acabar y para cerrar el círculo, vamos a poner así que un bloque para arriba. Vamos a cerrar así que ya con la forma que tiene, con los espacios que le sobró, pues lo rellenamos así como lo están viendo. Algo así, ¿vale? Ya después de que hayan hecho así que toda la estructura del Minion, en la parte de aquí, así que donde quieren que sea la entrada, van a colocar así que tres bloques. Por ejemplo, se vienen a esta parte, ¿no? Y van a saltarse este bloque y van a poner tres hacia abajo. 1, 2, 3. Y del otro lado igual. 1, 2 y 3, ¿vale? Uy, espérate. Así. Y bueno, y para que sean las manos del Minion, se van a venir a los costados de donde pusieron el ojo. Se van a venir de este lado y van a colocar, así que dejando este espacio, 3 bloques de lana. 1, 2, 3. Después arriba otros 3. 1, 2, 3. Y aquí solamente 1, ¿no? Y se van a venir igual por la parte de acá atrás, digo, del otro lado. Y van a hacer lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ¿vale? Y bueno, para hacer el traje del Minion, así que aquí ya es muy depende de cómo quieran que sea su ropa del Minion. Pero bueno, yo lo voy a ocupar como si fuera un Minion normal, ¿no? Que esa es su traje azul. Y pues bueno, que en toda la parte de abajo esté de este color azul, ¿no? Tiramos también de todo esto, 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 esto. Pero la parte de la mano no la van a tirar, así la van a dejar con amarillo, ¿vale? Quitamos todo esto. Ya después de que hayan destruido toda la parte de abajo del Minion, van a colocar así que lana de color azul, así que en los espacios que rompieron, ¿no? Aquí, 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 la parte del brazo, aquí no van a poner ningún color, así es. Ya que hayan acabado, chicos, les quedaría algo así, ¿no? Y bueno, para hacer los tirantes del traje del Minion, lo que tienen que hacer es venirse a casa, que por ejemplo, si quieren que empiece por aquí su manga, van a quitar así que este bloque, que solamente, por ejemplo, aquí va a ser la puerta, ¿no? En este hueco. Y se van a saltar así que este espacio de dos. Si vienen al que solamente hay un bloque, y van a colocar dos bloques así para que sean tres en total. Uno, dos y tres. Y después aquí por la parte del lado así que izquierdo, van a quitar igual estos dos. Y lo van a sustituir por el color azul, ¿vale? Y después arriba de esto van a quitar estos cuatro bloques y van a colocar lana azul, ¿vale? Después de esto se van a saltar así que este primer bloque que les quedó en la parte de azul. Este primero se lo saltan, se van hacia arriba y quitan así que toda esta línea, ¿vale? Solamente seguir con el orden que pusimos de este lado. Lo vamos a hacer así que al contrario, quitamos estos cuatro.
Y quitamos este y este. Y bueno, de este lado ya quedó. Ahora vamos a seguir con el otro, ¿no? Y bueno, para hacer el otro va a ser básicamente lo mismo. Nos saltamos así que este pilar, este otro. Nos vamos a que solamente hay uno, ¿no? Quitamos estos dos. Y los sustituimos por el color azul, ¿vale? Después quitamos ahora sí que estos cuatro bloques que quedaron por aquí. Y los cambiamos por el azul, ¿no? Y aquí nos saltamos este primer bloque. Y nos vamos al de arriba y quitamos así que toda la línea. Uy, ahí está, perfecto. Y luego cambiamos por el color azul, ¿no? Ahora les quedaría algo así, ¿no? Y bueno, ya para acabar así con el traje azul, vamos a venirnos a la parte de atrás y vamos a quitar estos tres bloques y los cambiamos por el color azul, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar a hacer los ojos del Minion. Y para hacer los ojos del Minion lo que tenemos que ocupar es lana de color negra, el vidrio que es de color blanco y el de vidrio de color café, ¿vale? Y se van a venir exactamente donde va a ser la entrada, que por ejemplo va a ser aquí. Y se van a saltar así que hasta arriba, ¿no? Y van a saltarse este bloque y van a poner abajo 3. Después se saltan estos bloques y ponemos 3. Después de este lado ponemos otros 3 así y aquí otros 3, ¿vale? Les quedaría algo así. Y después lo que van a hacer, van a quitar así que estos bloques de color amarillo y los van a cambiar así que por este, con este, ¿cómo se llama? Este vidrio blanco, solamente las orillas de este lado, ¿no? Lo que están viendo ahorita. Y después, a ver si ya en el espacio que sobra, van a poner lana café para que simule que sea el ojo del Minion, ¿no? Y bueno, para poner los tirantes del Minion de su, ¿cómo se llama? De sus lentes, vamos a quitar así que vamos a venirnos así que cualquier costado y vamos a saltarnos este bloque y vamos a quitar todos estos, ¿vale? Ya que hayamos quitado todos estos, vamos a agarrar también el vidrio de color negro que lo tenemos aquí y vamos a casi que a cambiarlo por todo, así que todo lo que rompimos lo vamos a cambiar por lana de color gris, ¿vale? Lo que van a hacer, van a poner un bloque de lana, un vidrio negro, un bloque de lana, un vidrio negro y ya después vamos a seguir normalmente como les había dicho, ¿no? Y bueno chicos, ahora sí que ya les quedaría su Minion, solamente lo que faltaría es ahora sí que poner el techo, más bien el piso, ¿no? Y bueno, para esto vamos a agarrar los tablones de cualquier madera y se van a venir exactamente aquí donde está ¿cómo se llama? Y van así que a saltarse este bloque de café, se lo saltan para abajo y van a poner así que todo esto de madera, ¿vale? Y bueno chicos, ya después de que hayan acabado de poner todo su piso, les quedaría algo así, ¿no? Bueno, para que vean más o menos cómo tiene que quedar, vamos a quitar este bloque y exactamente tiene que quedar el piso tocando el color de vidrio de color a este café, ¿no? Así, todo para atrás y aquí les debe sobrar así que todo esto, ¿no? Y bueno, ya para poner la puerta, chicos, lo que tienen que hacer es agarrar la lana de color negro y la puerta, ¿no? Y lo que van a hacer, van a quitar así que exactamente donde está la entrada, vamos a quitar uno más y vamos a colocar así que lana negra así como lo están viendo, ¿no? Y ya que hayan acabado, vamos a colocar una lana negra aquí para que se vea ese efecto y aquí la puerta, ¿vale? Y ahora sí que ya les quedaría su cabeza de Minion o su Minion y solamente si quieren ponerle un pelo, pues se lo pueden poner por ejemplo acá como está. Aquí ya tengo unos varios ejemplos, ya aquí tengo un peinado de un Minion diferente. Y acá tengo el, pues creo que es el normal, ¿no? Y pues bueno chicos, ahora sí que ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario. Y si quieren una tremenda suscripción, ¿vale? Así que pues bueno, nos veremos en un próximo video. Y ya saben que si quieren saber cómo decorar esta casa, si llegamos al reto de los 400 likes, pues subo la decoración, ¿no? Pero una cosa es que la decoración no la estuviera así como un video normal, sino que la pondré una anotación con video oculto para que solamente den clic y los que les interese pues vean el video, ¿no? Así que pues si quieres saber la decoración, pues estate al tanto del video para que puedas saber pues cuando ya lo subí, ¿no? Y otra cosa es que se me olvidó decirles que me digan aquí en los comentarios ¿qué otros personajes quieren que construya en una casa, ¿vale? Y pues bueno, solo les enseño cómo queda la casa bien decorada para que vean la decoración y ya pues si les gusta, pues esperen al video que subiré, ¿no? Así que pues bueno, se las enseño y acabo con la despedida. Y bueno chicos, aquí ya está la casa bien decorada por fuera y por dentro. Como pueden ver, queda muy bien para una parcela mediana. O bueno, esta casa es como para una parcela 10x10 que la verdad sí entra bastante bien y hasta está sobre espacio para hacer, no sé, unas decoraciones cuantas, ¿no? Y pues bueno, así que les enseño cómo queda la casa bien decorada.
pues bueno, chicos, ahora sí que ya, así que me despido. Ya como vieron, chicos, esta casa puede servir muy bien como survival, porque ahí tiene las camas, tiene cofres y tiene así que todo lo suficiente para sobrevivir, ¿no? Y así pues ahora sí que pues me despido. Ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario y si quieres una rica suscripción. Así que pues bueno, nos veremos en un próximo video. Hasta luego, no olvides el reto de 400 likes para ver si quieres saber cómo se decora esta rica casa.